orgullo y con compromiso la sagrada responsabilidad que por segunda ocasión me concede el pueblo dominicano. Con un discurso que por momentos pareció más una rendición de cuentas propia de las ceremonias de los 27 de febrero que un discurso de juramentación, el presidente Luis Abinader puso en marcha su segundo mandato con iniciativas, promesas y proyectos con los que pretende profundizar el cambio que comenzó hace 4 años. Una buena parte de su contenido fue para destacar lo que definió como logros en las áreas de economía, salud, educación, seguridad ciudadana, construcción de obras, zonas francas y reducción de la pobreza. La pobreza monetaria disminuyó del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023. Y todo eso a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra. Pero mejor aún, en este primer semestre del 2024 descendió al 18.9% la pobreza monetaria moderada, el nivel más bajo de toda nuestra historia. Y vamos a seguir disminuyendo la pobreza en estos próximos 4 años. En una alocución de 50 minutos y retrasada por más de una hora, bastante corta en comparación con otros discursos del presidente Abinader, el jefe de Estado prometió seguir la lucha que inició en el 2020 contra la corrupción, una lucha que 4 años después no tiene muchos logros que exhibir. Este gobierno es el resultado de una vocación democrática que desde sus inicios viene luchando decididamente por el buen uso de los fondos públicos y que es incompatible con la corrupción. Y quiero subrayar que vamos a profundizar nuestras acciones de prevención de la corrupción y por la transparencia para seguir protegiendo el dinero del pueblo dominicano. Al iniciar una nueva gestión, ahora sin la sombra de la pandemia del coronavirus que encontró hace 4 años, el presidente Abinader volvió sobre sus pasos con una agenda de reformas que ya transitaron el camino del diálogo a través del Consejo Económico y Social, con excepción de su propuesta de modificación constitucional. Y a pesar de que ahora tiene a su favor más de las 3/4 partes del Congreso Nacional, el jefe de Estado sostuvo que no abusará de esa mayoría para imponer su agenda de reformas institucionales, sociales y económicas. Mayorías de sobra cualificadas para emprender cualquier reforma y en cualquier sentido. Pero les aseguro que haciendo honor a nuestro compromiso y siendo fieles a nuestras convicciones, solo usaremos esa mayoría en beneficio del país y en beneficio de la democracia dominicana. Al final de su discurso, el presidente Abinader se despidió con una reflexión, invitando a los dominicanos a levantar la mirada de los problemas cotidianos para situarla sobre el país que queremos construir, una república con una democracia fuerte y una economía justa. Recordó que el desarrollo del país no depende únicamente de quienes tienen el honor de ocupar posiciones de liderazgo, sino también de la fuerza y el compromiso de cada dominicano. Les pido levantar la mirada de los problemas cotidianos. Francisco Javier.